Se encuentran el día de hoy, qué gusto verlos aquí una vez más en nuestro programa de Arrebatum. Semanalmente estamos con ustedes y tenemos además nuestro gran co-conductor, el capitán Furia, el doctor Alejandro Jiménez. De una vez vamos con su presentación para que suba al escenario y le pueda contar un cuento que le prometí. Buenas tardes. Cuéntame qué comiste. No te cuento porque ya comí. Mejor te cuento cuál va a ser la presentación que en los próximos programas voy a hacer para ti. Señoras y señores, con ustedes la magia y el erotismo de la doctora Marisa Hiergo. ¡Wow! Eso está la voz aterciopelada. Eso está fabuloso. Pero aquí estamos listos y puestísimos para la sesión del día de hoy, que ya chequé el rating y ahí vamos. Vamos bien. Ahí vamos, pero sí. Tenemos que ir más. Tenemos adelante, que Marisa. Además, fíjate, los que no se hayan sintonizado se van a arrepentir de verdad, porque hoy nos toca cuento erótico. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos prometido? Sí. Así que Karina, pues por favor venos preparando ahí unas imágenes muy, muy sensuales, porque este cuento está fuerte. Está basado en una historia que me platicaron unos pacientes, parte de un estudio. Ellos son swingers y pues me inspiraron para escribir el cuento. Se llama Alicia. Pero hasta podemos poner un poquito de música. ¿Tú cómo ves? Lo ambientamos. Y tenemos ya aquí a nuestro invitado. Déjame, colgó. Que está muy preocupado porque tuvo una infección en un ojo, se lo parcharon y no quiere salir a cámara. Pero vamos a ver si se anima, aunque sea pues la voz, ¿no? Nada más de voz, que nos haga el favor de entrar. Alejandro Alcondes, por favor, tenemos todo listo para ti. Pero bueno, ahora sí, Karina, tienes música, imágenes y todo para comenzar con el cuento de Alicia. ¿Sí? Muy bien. Mi pareja y yo encontramos este sensual y discreto lugar donde podríamos cumplir nuestras más escondidas fantasías exhibicionistas. Parece un antro común. Sus secretos solo son desvelados y develados para conocedores
y participantes de una filosofía de libertad y amplitud de criterio. Nuestra primera visita al lugar rebasó las expectativas. Lo tengo aquí en el teléfono otra vez. Vamos a darle y volvemos a empezar, no importa. Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasa, Mari? Le cayó una pequeña infección en el ojo y me pusieron un parche y me da pena salir en su casa. Claro. Pero quiero entrar igual, aunque no vea cámara. Claro. Me pide un número. No tengo yo ese número para entrar. ¿Un número para entrar? Eso está raro. No, puedes continuar con Facebook o con YouTube si tienes. ¿Sí? Entra. Gracias. Dale, continuar. ¿Verdad, Karina? ¿Lo puedes guiar para que entre? Le voy a mandar tu teléfono a mi asistente y ella te va a ayudar. A la asistente de producción. Ok, va. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya confirmado nuestro invitado. Perdón, ahorita vuelvo a comenzar con el cuento. Pero ¿qué tal el principio, eh? ¿A poco no está? ¿Qué opinas? Sí, no, me dejaste así. Déjame, nada más le mando el contacto aquí a nuestra productora, ahí está, para que ella lo pueda guiar y él entre, aunque sea solo con sonido. Nuevamente, Alicia. Mi pareja y yo encontramos este sensual y discreto lugar donde podíamos cumplir nuestras más escondidas fantasías exhibicionistas. Parece un antro común. Sus secretos solo son revelados para conocedores y participantes de una filosofía de libertad y amplitud de criterio. Nuestra primera visita al lugar rebasó las expectativas. ¡Cuánta sensualidad alrededor! Todos bailando, en parejas, en tríos, mujeres que se subían a la barra y se quitaban prendas, mientras su compañero las cachaba al vuelo, sin perder su atención en el baile cachondo. Y al fondo, el discretamente llamado cuarto de juegos. Al asomarnos, vimos que en la penumbra, varias parejas, tríos, cuartetos, se encontraban entrelazados en la danza del placer. Había prendas tiradas por doquier, un gran número de toallas enrolladas en un estante para invitarte a hacer tu propio nido entre tantos amantes y mirar y ser vistos. Al frente, una enorme pantalla proyectaba imágenes sexuales. Caímos en el embrujo del lugar. Tomamos un par de toallas y las extendimos en un espacio libre y nos entregamos al placer, intensificado por sonidos e imágenes que nos drogaron sexualmente. ¡Qué experiencia inolvidable! Ya el lugar quedaba para siempre en nuestra lista de favoritos. Primero nos dedicamos a mirar disimuladamente a nuestro alrededor, más que nada por la timidez de la primera vez. Pero tanto ardor que nos rodeaba acabó por llenar nuestros sentidos y se llevó las inhibiciones en su río de lava. Nos besamos, nos acariciamos, nos arrancamos la ropa y nos dedicamos a multiplicar los gemidos de placer de los que estábamos rodeados. Cuando terminamos y después de descansar un rato, abrazados, empezó a estorbarnos en la luz de imágenes y sonidos. Es como cuando llegas a un restaurante con mucha hambre, terminas repleto y satisfecho, y entonces el olor a comida ya no te atrae, más bien todo lo contrario. Entonces procedimos a recuperar nuestras prendas para salir a la pista y bailar un rato. Mientras nos encontrábamos en este proceso, un hombre alto y fortachón buscaba y preguntaba por el par de su zapato, pues solamente había hallado uno. Qué raro, ¿verdad? Encontró una pieza muy parecida, pero varias tallas más chica. Por más que buscó, no apareció su par. Así que tomó el pequeño duplicado de su enorme mocasín y salió a buscar el correspondiente, pensando que alguien se lo había llevado por error, quizá el dueño de la muestra que él llevaba en su mano. Lo seguimos con curiosidad. Y sí, bailando alegremente en la pista, un hombre bajito y que seguramente no entendía por qué de repente su pie derecho se había encogido y sobraba dentro del zapato.
Fue delicioso cerrar este gran evento con la risa y el buen humor de este incidente que solo podría acontecer en un lugar así. Vaya, le pusiste el toque jocoso. ¿Cómo ves? Bueno, me surge cualquier cantidad de curiosidades en ese lugar, en esos lugares, por ejemplo, pueden entrar, tienen que ser parejas o pueden entrar hombres o mujeres solas. Ahí te va. En esos lugares, que son clubes muy exclusivos, con claves de acceso y todo, por lo que yo sé, normalmente entran parejas. Las parejas pagan una cuota. Los caballeros pueden entrar ciertos días, los caballeros solos, no todos los días. Y pagan una cuota, creo que pagan igual que si fuera pareja. Y las mujeres solas pueden entrar cuando quieran. Les llaman unicornios porque son ejemplares muy raros. Ok. ¿En esos lugares puedes tomarte una copita o las copitas que tú quieras? Sí. ¿Y qué pasa cuando una persona se pasa de copas y rompe las reglas del no tocar o de no retirarse en el... O sea, ¿qué pasa? ¿Lo sacan? Igual que en cualquier lado, si hay reglas de comportamiento y si alguien las rebasa o como tú dices, se pasa de copas y no de las otras copas que son las que se permiten allí, ¿verdad? Ajá. Pues sí, para afuera, definitivamente. Ese cuarto de juegos, ¿te refieres ya cuando ya están eventualmente practicando algún tipo de relación o qué es ese cuarto de juegos? Sí, así es. O sea, no entras y ves ahí toda la situación, sino están, o cómo está, a ver, cuéntame. Sí, sí, sí. O sea, usualmente son habitaciones, son como si hubiera dos salones, y en un salón puede haber camas o sillones, toallas, y pues todo lo que pueda ser necesario, ¿no? Nada personal, obviamente, no hay lubricantes y cosas así, pero hay... pues está acomodado para que los que quieran jugar, así le llaman, pues jueguen. En público, evidentemente, o en privado, o cómo está la cosa. No, en pues público. Es público, lo que tiene es la privacidad de que está en otro salón, de que normalmente hay una cortina que separa un ambiente del otro, pero pues cualquiera puede asomarse, cualquiera que ya entró puede asomarse y ver el espectáculo, es gratuito. Ah, ok. Y puede permanecer ahí el tiempo que sea necesario, mientras que a las personas no les moleste, o sea, ¿hay alguien que le puede molestar que los estén observando? Usualmente no, las personas que juegan en un salón así, pues normalmente les gusta que los vean, por eso están allí. Es un voyerismo en muy alta expresión. Sí. Independientemente del intercambio de parejas. Exhibicionismo y voyerismo, las dos cosas. Ajá, ok. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El exhibicionista quiere que lo vea y el voyerista quiere ver. Ah, ok. Muy bien, ¿no? Pues interesante puede resultar una experiencia de esa naturaleza, pero la madurez no necesariamente llega. Y luego lo que pasa, ¿no? Que pueden haberse puesto de acuerdo y ya a la hora de la hora, pues ya como que no les gustó mucho. Y... Sí, claro, no, si tú puedes asustar. O uno sí estaba gozando más que la otra o viceversa. Todo puede suceder en un lugar así. Okay. Ya hemos hablado de lo que es muy necesario que la pareja que se anime a tener una experiencia de este tipo, pues tiene que tener mucha madurez, mucha comunicación, porque todo este tipo de experiencias son catalizadores de lo que haya. Y si lo que hay no es muy bueno, pues ya te imaginarás el resultado. Entonces, claro. Pues se tiene que hablar. Y se tiene que realmente tener esa madurez. Y yo me imagino que después también hay que volver a hablar. Si me gustó, no me gustó, esto me pareció, esto no. Si quiero volver, no quiero volver, ¿no? Todo eso. Son pasitos que se pueden dar en estas direcciones. Esta es una de las diferentes direcciones que puede tener la apertura en cuestión de sexualidad, que no es para todos y que pues, definitivamente sí requiere... mucha seguridad, sobre todo. Mucha comunicación. ¿Tú crees que esta práctica swinger como tal puede abatir totalmente la infidelidad? Totalmente no, porque hay personas a las que más que ser infieles, lo que les gusta es hacer cosas a las espaldas de la otra persona.
les provoca adrenalina. Sí, exacto, están buscando adrenalina, no la infidelidad en sí. Entonces, depende mucho de lo que realmente estén buscando. Ahora, mucho, ay, ya me caí, perdona, me dolió. Mucho de esto, o sea, una pareja que tiene varios años, que se llevan bien, que tienen comunicación, que han hablado de fantasías, no tiene ningún problema y puede ser muy excitante, muy complementario de su relación e inclusive los va a unir más. Pero hay por cierto, mucha seguridad de por medio. He visto también que las parejas que practican este estilo de vida se cuidan mucho más. Las mujeres están todas, pero mira, primera línea, los caballeros, el six-pack, o sea, tratan de cuidarse para mostrar la mejor imagen posible. Y esa es una cuestión positiva también, ¿no? Claro, porque imagínate, pudiera parecer, yo no sé si grotesco, porque debemos respetar a las personas con complexiones más robustas o menos robustas, etcétera, pero ¿sí? Siempre la cuestión estética, de acuerdo no a los cánones, sino un cuerpo trabajado, un cuerpo bien cuidado alimenticiamente, ¿sí? El ejercicio y demás, pues siempre es más agradable, desde mi muy humilde punto de vista. Claro. Habrá quienes nos gusten, bueno, a mí me gustan así como con carne, ¿no? Llenitas, gordibuenas. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí. La mujer tan delgada no es como muy apetecible para mí. Claro. No me parece atractivo así tan, se les vean las costillas o las rodillas así como con huesos y las caderas que te sobresalgan, pues no es mi gusto en particular. Por supuesto. Pero, pues sí, se supone que pues, para dejarte ver, pues debes de estar por lo menos no tan panzón. Bajarle un poquito, ¿no? Sí, claro. Pero además es un incentivo. O sea, finalmente todos tenemos diferente forma de cuerpo y como tú bien lo dices, todo tipo de cuerpo tiene su atractivo si le das, muestras su mejor potencial. O sea, habemos bajitos, gorditos, nalgones, todo, ¿no? O sea, todo se puede ver bonito. Claro, claro. Definitivamente. Oye, bueno, ya tenemos al invitado dentro. Yo no sé cómo veas, si quieres que lo presentemos, lo subamos. Escucha. Adelante. ¿Va? Muy bien. Adelante. Corramos con la presentación y subamos. No vamos a poder tener imagen, porque ya platicamos que tiene un ojo malito y él cuida mucho su imagen y hace muy bien. Pero veamos estas imágenes de la presentación y vamos a estar viendo fotos mientras escuchamos su voz. Ya está aquí con nosotros, ay, Alejandro, mira, de veras que lo que es saber producir, lo que es tener ese talento, ¿no? Fíjate qué bien coloca el teléfono, está con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Mari, me da gusto saludarte a ti y a todo el equipo, un placer estar con ustedes. Pues mira, te presento mi co-conductor, el licenciado o doctor en Derecho, Alejandro Jiménez. Bienvenido, Alejandro, al Condes. Muchísimas gracias, un placer. ¿Cómo va ese ojo? Pues me cayó una pequeña infección y
fui al oculista y me pusieron algo para que no me cayera basura, algo así, y me da un poco de pena, tratar de salir en cámara de esa manera. Les pido una gran disculpa a ustedes y a mi bello público también. No te preocupes, te agradecemos que de todas maneras estés aquí, porque primero entendemos que tú cuidas tu imagen, es gran parte de lo que tú muestras es eso, justamente. Y, gracias. Claro, pero que te hayas presentado de todos modos, de verdad te lo agradecemos mucho, porque sí tenemos muchas ganas de platicar contigo acerca de esta trayectoria, qué bárbaro, promotor, productor, actor, además en inglés. Pues yo ya no quiero que seguir preguntando. Alejandro, seguramente tienes una lluvia de preguntas, pero primero háblanos un poco de ti. ¿Cómo comenzó esta trayectoria, esta carrera artística? Bueno, hice primero teatro. Me tocó hacer el papel de Don Juan Tenorio y hice otras obras de teatro también que me dieron tablas como actor. Soñé dos veces que Mario Almada me ayudaba. Viviendo en Estados Unidos, fui para México a buscarlo. Siempre batallé un poco, pero gracias a Dios y a él, me apoyó en mi primer película, la película se llama El Corrido de los Pérez, y después de eso batallé un poquito igual para poder obtener un personaje en esa película, y después empecé ya a escribir mis propias películas, producirlas, hacer los papeles estelares, y creé dos compañías productoras de cine, una que se llama Producciones Alejandro Alcondés, y para cines películas en inglés se llama Alejandro Alcondés Pictures. Y desde ahí también metí a Mario Almada a mis películas. Hicimos una muy linda amistad, lo cual él ha sido mi padrino. Y le estoy muy agradecido. Y sobre todo a Dios y al público tan bello que me han apoyado en toda mi trayectoria artística, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Pues la verdad es que sí, es una historia magnífica. Y no debe ser nada fácil producir. Llevar desde la primera escena de una película hasta que se presenta en una sala de cine, o sea, pasan como 2 años de mucho trabajo, es algo así, ¿no? O tal vez más. Fíjate, Mari, que en esta película me llevó 6 meses para escribir la historia, que le hice 3 tratamientos a la historia. Y también esta película es dirigida por mí, escrita, producida, hago el papel estelar en la película, y también es distribuida con mi propia compañía en los cines en Estados Unidos y en México. Aparte, te digo con mucha humildad, me siento muy orgulloso porque para mí es un honor haber tenido el premier de esta película en el Teatro Chino en Hollywood. Exactamente. Sí, y también se fue para los Oscars, no gané, y también los Arieles para México, ¿no? Wow. Pues deseamos de todo corazón que pronto además podamos verte ya recibiendo uno de esos trofeos, porque todo este esfuerzo, sabes, al final viene la coronación. Si hay esfuerzo y hay talento, no hay de otra, simplemente no hay de otra. Así que tú así es. Estás haciendo. Acabo de enviarle a nuestra productora unos links de YouTube para que también podamos verlos mientras estamos platicando contigo. Alejandro. Sí, claro que sí, Alejandro Alcondés es un personaje sin lugar a dudas que tiene huella en el cine mexicano y en ahora pues con Cielito Lindo, que creo que es la última producción en la que fue muy bien recibida internacionalmente, como lo acaba de mencionar. Pero dinos, Alejandro, yo tengo entendido que anteriormente había apoyo por parte de instituciones que no son precisamente de iniciativa privada, en donde había apoyo para las producciones cinematográficas mexicanas. Este presupuesto, cuando tú te volviste productor, ¿es de tu bolsa, socios, patrocinadores, una cuestión mixta entre los incentivos que da el Estado? ¿O cómo has manejado toda esa parte de la producción de tus películas? Mira, licenciado, respecto a la trayectoria que he tenido en el cine que he hecho en español, que llevo alrededor de unas 80 películas, tanto en español como en inglés, son 80 películas por todas, ¿no? Pero debido al apoyo tan grande que me ha dado mi hermoso público, yo logré recaudar una cantidad económica, gracias a Dios, bien. Y yo produzco mis propias películas, nunca he tenido socios, tampoco incluso nunca he
tomado ningún dinero sobre el gobierno, ¿verdad? Posiblemente hay algunas oportunidades, pero yo no lo he hecho. Ha sido de mi propio dinero. Incluso Cielito Lindo, el costo de esta película fueron $5 millones de Cielito Lindo. Wow. Se dice fácil. Y es para hacer una película, en realidad es un presupuesto muy, ¿cómo te diré? Discreto, ¿no? Sí, muy grande, sí. Y es aparte, yo siempre he pensado que para llegar al éxito requiere de mucho esfuerzo, sacrificio, perseverancia y no desmayar sobre todo, pero no es fácil, nada es fácil, ¿no? Yo hay veces que he visto en toda mi trayectoria, no sé si voy o vengo, pero es un monstruo de problemas cada producción, ¿verdad? Entre más grande sea la producción, más problemas son, ¿verdad? Claro. Pero yo amo esto y tengo mucha pasión y lo hago con todo gusto. Eso es todo. O sea, cuando le pones el corazón, el trabajo se convierte en pasión. Así es. Llena la vida. O sea, yo lo sé. Esto que estoy haciendo en este momento es algo que me encanta. También a tu tocayo, Alejandro, el doctor, el Capitán Furia, que también le puedes decir así. Igual. ¿Es verdad que te diviertes aquí? Lo gozas. Exacto. O sea, cuando amamos lo que hacemos, no lo vemos como trabajo. Es un deleite y una alegría bonita hacerlo, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. Y dale. Perdón, Alejandro, ¿cómo te ha ido? Es decir, evidentemente cuando hay talento, cuando hay creatividad, cuando hay magia, pues evidentemente se reproduce un fenómeno muy especial y también mercadotecnia, ¿no? O sea, va de la mano con muchas cuestiones. Para poder continuar con estos grandes proyectos, tú, independientemente de la cantidad que inviertes en el tema de tus películas, ¿recuperas y todo ese dinero lo reinviertes en una nueva película o cómo lo manejas? Bueno, por lo general, siempre mis películas las he sacado en la cadena de cines de Estados Unidos, que viene siendo la cadena AMC y la cadena de los teatros chinos. Y en México salgo con la cadena de cines Cinemex. Muchas de las películas, pues, algunas me han, he tenido la oportunidad de recaudar muy buen dinero, algo otras más o menos, pero por lo general trato de seguir produciendo mis películas y no me ha ido mal. O sea, estoy bien agradecido con Dios y con el público porque todas las películas que he hecho, gracias a Dios, han salido al mercado y me han funcionado muy bien. Magnífico. Yo tengo también una pregunta. Sé que está cambiando el mundo de las películas porque ahora están las productoras internas, las de casa, Netflix, Hulu, Prime y no sé cuántas más, ¿no? Ya la lista se ha vuelto larga. Y hay veces que las películas son estrenos, pero dentro, Disney, ¿no? También, por supuesto, dentro de esos mismos canales y solamente se puede ver allí. A mí me pasó con una que acaban de estrenar por ser el mes de octubre, la segunda versión de Hocus Pocus o Hocus Pocus 2, que yo también soy de allá de Los Ángeles. Y la quería ver y no está en cines. La tienes que comprar o rentar. Lo que pasa es que muchas películas que se han hecho, algunas no van a cine. Ajá. Uno de los motivos a veces, porque quizás los encargados de las compañías no le ven el potencial que puedan funcionar muy bien en cine y la sacan directamente, por ejemplo, Netflix, en otras compañías, ¿verdad? Yo todavía he logrado hacer, ahorita ya no se está manejando así, películas 35 milímetros. A mí me ha tocado sacar mis películas en 35 milímetros. Ahorita se está manejando ya, por lo general, todo el cine en high definition, ¿verdad? De una cámara que se llama Alexa. Se maneja mucho ese tipo de cámara para que tengan más o menos un look como si fuera cine. Pero ya 35 los está haciendo ya. Fíjate, o sea que son cambios a los que tienes que adaptar, porque además están sucediendo muy rápido, ¿no? Sí.
Y a veces tiene uno que estar al pendiente de cómo está cambiando la tecnología y adaptarse a ella, ¿verdad? Total y absolutamente de acuerdo. El tocayo, ¿te quiere preguntar algo? Adelante. Alejandro, ¿dónde aprendiste a hacer cine? Yo empecé haciendo teatro primero, después de hacer teatro donde el señor Mario Almada, que es fue mi padrino, ya en paz descanse, ya murió, me metió la primera película que se llamaba El Corrido de los Pérez. De ahí, con las ganas, el entusiasmo y el amor que le tengo a este arte, al séptimo arte, al cine, fui aprendiendo a través de hacer tanta película, a la dirección, a hacerme cada vez un poco mejor actor. Por ejemplo, yo tuve la bendición de que don Alberto Mariscal, no sé si recuerdes a él, él era un director, también ya murió, de México, era uno de los directores más grandes de México, con todo respeto a los demás directores. Alberto Mariscal fue el que dirigió la película del Tunco Maclovio, Todo por Nada, La Ley del Monte, Las Racadas, las películas de Calimán. Tenía una trayectoria magnífica como director. Éramos muy buen amigo, muy buenos amigos él y yo. Me dirigió algunas películas y yo aprendí mucho de él sobre la dirección y sobre todo de cada vez, en cada película que hacía, adquiría más experiencia como actor. Y la verdad que todo se debe a eso, ¿no? Wow, pues la verdad es que sí es súper interesante esto que nos estás contando, porque para nosotros es un mundo nuevo. Muchísimas gracias, sí. Alejandro, a mí me causa mucha inquietud. ¿Eres o has sido profeta en tu tierra o te ha ido o te han reconocido mejor en los Estados Unidos o en algún otro país? Es muy buena pregunta. Fíjate que donde yo nací, realmente no he sido profeta mucho. Más bien, las oportunidades las he tenido en Estados Unidos, como en mi querido México también. ¿A qué le atribuyes esa falta de promoción o esa falta de reconocimiento en nuestra tierra querida? Bueno, donde yo nací, yo creo que se debe, yo amo mucho mi gente, ya amo mucho mi pueblo donde nací, pero siento a veces que realmente nuestra cultura, no quiero decir que todas las personas sean así, pero hay veces existe un poquito de celo, hay la envidia, a veces cuando hay personas que también les gusta lo mismo y no logran trascender, muchas de las veces hay alguna pues un coraje interno, ¿verdad? Y en vez de hablar bien o apoyar a los demás, hay veces que nos cerramos a ser un poco diferente. Yo creo que se debe a eso, ¿no? ¿En algún momento has buscado el apoyo de los ahora, digamos, grandes directores mexicanos como González Iñárritu, Del Toro y demás, o no has pensado en esa situación o en esa posibilidad? Fíjate que igual no lo he hecho, pero me encantaría tener una bonita comunicación con ellos, y si existe la posibilidad de poder que hagamos algo juntos, sería un placer para mí. ¿Cuál es el tipo de cine que te gusta hacer más, Alejandro? Yo manejo más, en mi trayectoria que he tenido de tanta película que he hecho, he manejado más la acción y el drama, y el suspenso también. Cielito Lindo es una película que es un thriller de acción que trae acción, drama y suspenso, pero he manejado más acción. Hacen las películas con la mezcla del drama, ¿no? Claro. ¿Quién es tu director favorito? ¿Perdón? ¿Quién es tu director favorito de todo el mundo? La verdad que yo, a mí me ha gustado como dirige Steven Spielberg. Estamos de acuerdo, ¿eh? A mí también me encanta. Y vamos a hablar un poquito del resumen que nos enviaste acerca de la reseña de la película Beautiful Heaven, Cielito Lindo, que se presentó en el Teatro Chino de Hollywood con mucho éxito. Pero ¿de qué se trata esta película? Como bien dices, es un thriller y nos lo manda en inglés y en español, además, la sinopsis. Lo traumante no es la muerte, sino lo que muere dentro de ti mientras aún estás con vida. Wow.
Esta es la vida de Pablo Pastor, que de pronto se ve envuelto en una peligrosa misión donde su vida depende de un hilo. Gente sin escrúpulos ha saqueado una piedra preciosa conocida como Cielito Lindo, sin saber que los indígenas tarahumaras la consideran mágica y la causante de llevar la lluvia cuando más se necesita. Exponiéndose al máximo, Pablo Pastor encuentra la manera de regresar la piedra a donde pertenece y con ello regresa también la esperanza y la vida al pueblo. Sí es. ¡Wow! Suena interesante, yo ya quiero verla, Chihuahua. Lo que pasa, Mari, que las palabras que dice, lo traumante no es la muerte, sino lo que muere dentro de ti, mientras aún estás con vida. Esa es la vida que lleva Pablo Pastor dentro de la película, porque hasta los 3/4 de película muere su familia y él no se da cuenta, ¿no? Tiene problemas de amnesia y lo involucran en un problema y él logra entregar la piedra a los indígenas y hay de nuevo vida y esperanza en el pueblo. Pero detectives, actores americanos que salen en la película también, hay una avaricia por la piedra, o sea, y el problema es que todo mundo quiere en la piedra por el valor incalculable que tiene, pero ya una vez que cae en mis manos, yo lo entrego a los indígenas, ¿no? Y llevo esperanza y vida de nuevo al pueblo. A pesar de que pierdas a tu familia, en este caso el personaje, durante la trama, ¿no? O sea, pierdes, sí. Ganas, pero pierdes, y así es la vida, además. Y sé, además de buena fe, que tienes unas frases creadas por ti de filosofía muy profunda y que nos gustaría que compartieras algunas. Bueno, por ejemplo, trato de crear frases célebres para, pues, tratar de presentárselas a mi gente, ¿verdad? Que les pueda ayudar en algo. Por ejemplo, tengo una que dice, entre más complicada es tu vida, más exitoso serás. Esa es una. Wow. Claro, claro. Porque lo sencillo, pues cualquiera lo hace, pero, perdón, Marisa, tú llevas una línea, continúas con la misma, porque yo de repente como que la inquietud que yo pudiera tener, yo tengo una vis de actor, a los 8 o 9 años fui a ver la obra del Principito, y al final requirieron algunos jóvenes porque iban a montar la obra de Oliver Twist, ganadora de 11 Óscares hace algún tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces me animé a participar sin ningún estudio, sin ninguna preparación, y bueno, pues se me da un poco la cantada, la bailada y la actuación. Es algo que voy a hacer ahora que me retire de abogado. Sí, caray, yo voy a ser tu fan. Eres un estuche de monerías, déjame decirte. Y además compartimos, ¿eh? Porque yo también, de niña, me encantaba el teatro y escribí una obra cuando tenía 11 años y la produje, o sea, la monté y todo. Y fue para morirse de la risa. Pues mi público eran los papás y todos los vecinitos que participaron en la producción y en la actuación. Y yo fui directora y, bueno, todo, ¿no? Pero tuve esa experiencia y después también incursioné en me metí a estudiar teatro con un gran maestro, ahorita no me acuerdo, Varela creo que se apellidaba, un director de teatro, que le gustó mucho mi manera de actuar y ya me iba a meter a una obra, ya me tenía como protagonista de La Ondina, se iba a presentar en el Teatro Julio Prieto, y entonces, pues como era menor de edad, le fui a pedir permiso a mi papá y dijo que no, y ahí terminó mi historia. Yo soy a la orden. En algo les puedo servir sobre lo que más, todo eso, con todo gusto. No, muchas gracias. A lo que yo me refería era que cada vez que yo piso un escenario de teatro o de un cantabar, me embarga una emoción, una ilusión indescriptible, tal vez igual o más que la adrenalina que me causa conducir una motocicleta, que es otra de mis pasiones. Fíjate. Pero ¿qué es lo que a ti en lo particular te llevó? O sea, entiendo que eres también actor y entiendo que también has participado en cualquier cantidad de películas, pero ¿por qué
¿por qué das tu salto de actor a director y luego te metes en esos berenjenales donde dices que mientras más complicada sea la vida de alguien, más exitoso es? Lo cual comparto. Sí. Pero, ¿en qué momento brincas y por qué lo decides? Y luego, yo, por ejemplo, soy como muy, híjole, si me va bien, qué bueno, pero si no pierdo un chorro de lana con este asunto, con este negocio, o lo que sea. ¿En qué momento tú has tenido algún apoyo económico que no sea el que tú has buscado? Mira, licenciado, lo que sucede que cuando yo empecé a actuar, como te mencionaba a ti y a Mari, tengo mucha pasión por esto, me encanta. Si volviera a nacer de nuevo otra vez, cómo me encantaría volver a hacer lo mismo, ¿no? La mera verdad, yo una vez que empecé a actuar, mi pasión más es actuar, pero yo realmente empecé a dirigir, a escribir mis propias películas, a producirlas, creé mi compañía, una para películas en español, otra para películas en inglés, que es Alejandro Alcondés Pictures. Lo hice con un propósito de que quería apoyar más mi carrera, para tener mejor oportunidad de poder desenvolverme y hacerme los personajes a mi gusto, ¿verdad? Es como cuando un sastre hace un traje a la medida de una persona. Así viene siendo cuando escribes, tienes que hacerla a la medida para que pueda desenvolverse y dar lo mejor que se pueda el actor. Lo que yo he venido adquiriendo de todo esto es, más que nada lo he hecho por apoyar mi carrera, y sobre todo es, no me gusta tener mucha dependencia, pues, porque lo que sucede es que muchas veces te cierran las puertas, y gracias a mi Padre Dios, por el talento que me ha dado, te lo digo con mucha humildad, he tenido la oportunidad de poder desempeñar todos los esos créditos, y me siento bien contento. Por ejemplo, en esta película tengo, que es muy difícil, licenciado y Mari, obtener 5 créditos. En Cielito Lindo tengo 5 créditos, ¿verdad? Y aparte, yo siempre he dicho, la experiencia que he adquirido como actor es que tienes la esencia de la verdadera actuación, es que seas honesto contigo mismo, sincero, que lo saques de adentro de tu alma, ¿verdad? Sobre todo, que hagas un análisis psicológico del personaje que vas a representar, y tienes que saber su vida completa. Tienes que tener una entrega total, que se quede ahí tu alma plasmada. Eso es lo que yo, para mí, lo he analizado, eso es ser verdadero actor. ¡Wow! Pues está fantástico. Y después, ya después platicaremos, porque yo por ahí tengo una historia que a lo mejor te puede interesar, sin con compromiso. Con todo gusto. Claro que sí. Nada en este mundo es casualidad. No nos encontramos en la vida y en este programa porque sí, sino porque sí. Así es. Aparte, Mari, licenciado, yo amo mucho a Dios, y el hecho que soy lo que soy se lo debo a Dios y al público completamente. Hermoso, qué hermoso concepto. Eres humilde y eso es invaluable a estas alturas de tu carrera. Licenciado, doctor, querido, capitán, nos tienes un tema para el día de hoy, porque ya se nos está acercando el final del programa. Claro que sí, que es disímbolo a lo que nos ha manejado Alejandro, pero de igual manera tiene que ver con el tema económico, y no nada más en el área de la producción del cine, de la dirección, de la actuación, sino de, este es un trendy topic, es un tema que está muy de moda, en el que he sido consultado mucho últimamente por personas que manejan su dinero, en relación a que qué va a pasar con este decreto que han sacado últimamente en relación a que las cuentas bancarias abandonadas pasarán a ser parte de un fondo que se destinará, entre otras cosas, a la seguridad pública y otras circunstancias en donde la gente está muy alarmada, claro, porque piensan que es la punta del iceberg para los efectos de que haya una nacionalización bancaria. Y bueno, pues toda esta vorágine de circunstancias que están pasando particularmente, claro, en nuestro país.
Para mí no es un tema nuevo, toda vez que la legislación bancaria anteriormente contemplaba, anteriormente a este decreto, contemplaba que las cuentas abandonadas que se han detectado que no hay movimiento durante cierto periodo muy largo de tiempo, en efecto pasaban a la asistencia pública y a obras de caridad y muchas otras cuestiones, cuando no estaba tan de moda el PLD, que es la prevención del lavado de dinero, lo que es el lavado de dinero, lo que son las cuentas bancarias de procedencia ilícita, o aquellas cuentas que en efecto han sido abandonadas con saldos importantes en sus haberes y que no han sido reclamadas por nadie desde hace mucho tiempo. Claro. Aquí le dieron un giro, jurídicamente hablando, entra esta parte del consejo legal del día de hoy, en el que por el momento yo observo y leo lo que es el clima político, el clima económico, el clima jurídico que prevalece a un sexenio, digamos que entrando en la parte de otoño, porque ya son año y fracción lo que queda de esta administración pública. ¿Cierto? Y que pues están tratando de obtener recursos para poderlos enfocar a una de las cuestiones que más nos ocupa en este momento, lamentablemente, que es la seguridad o la inseguridad de los ciudadanos. Ejemplo, lo que ha pasado en Chihuahua, en Zacatecas, en Colima, en Guerrero, en Morelos, en Estado de México, en muchas partes ya de nuestra República Mexicana. Si tú me dices cuál es el estado más violento, pues te diría, híjole, pues creo que son muchos, pero el estado menos violento, pues no sabría cuál decirte, ¿verdad? Entonces, es un hecho de que la militarización de nuestro país, y que si va a estar hasta 2028, y es una serie de cambios que son sorprendentes en nuestra cultura, en nuestro país, pero por cuanto hace hoy por hoy a que ese decreto vaya a aplicar por el abandono de las cuentas bancarias, es cierto absolutamente, ya existía algo parecido, ahora hubo un remozamiento o una remodelación, o digamos jurídicamente hablando en el tema del argot jurídico, una adición a la legislación bancaria para que sí, en efecto, si tienes una cuenta de más de 6 años que ha sido abandonada, cause precisamente eso, digamos que un abandono. Sin embargo, existen muchas excepciones. Por ejemplo, aquella persona que se murió y que dejó o no dejó un testamento y que se está litigando la titularidad de ese dinero a través de un juicio sucesorio en el que todavía no se ha decidido para quién es, si para unas personas, si para las otras, si para una familia, si para otras que se crean con mejor expectativa de derecho, o mejor dicho, con mejor derecho a ser susceptible de heredar. Claro. Bueno, pues ahí hay excepciones, porque ese dinero, si bien es cierto, no ha sido movido, más cierto lo es que ahora los abogados en materia bancaria, en materia financiera, en materia económica, en materia hacendaria, debemos tener mucho cuidado para que se notifique al sistema bancario, financiero y hacendatario mexicano que esas cuentas sí tienen un dueño, que no son de procedencia ilícita y que no pueden ni deben causar un abandono por el hecho de que están en litigio o porque existe alguna restricción judicial que está sub judice, es decir, que no se ha resuelto. Sí hay, porque ahora conjuntamente con el tema este del libro tan polémico que ha salido, el rey del cash, ¿no?
escrito por la esposa del otrora vocero de la presidencia de la República, en la que es un testimonio de alguna manera de muchos casos muy cercanos a la actual administración presidida por quien ahora es el titular del Poder Ejecutivo Federal, sí, en el que toda esa mezcolanza de lecturas políticas y jurídicas, pues sí deben tener ahora, en la actualidad, un especial cuidado para proteger las inversiones de aquellas personas que confían su dinero en las instituciones bancarias, financieras o de crédito. Claro. Con mucho gusto, nosotros, como despacho, hemos creado un área para proteger las inversiones mexicanas, exactamente, el cash. Porque, bueno, pues dice que trae 200 pesos en su billetera y que nunca ha tenido una tarjeta de crédito ni una de débito y que no sabe siquiera cómo llenar un cheque. Pues esta situación que ha sido salido precisamente no de los de la rumorología o la opinología de los detractores o de los que están en favor o en contra, siendo muy, muy imparcial, lo que yo sí puedo referir es que el sistema bancario tiene cierta protección, sin embargo, hay que redoblar la misma y estamos muy a tiempo para aquellas personas que nos están escuchando, para que blinden jurídica y económicamente las cantidades de dinero que puedan tener en resguardo bancario. Valores, cajas de seguridad, inversiones, etcétera, y que no se vean sorprendidos por eventuales decretos y que no se sientan tan alarmados en ese sentido, puesto que el tratamiento hoy por hoy todavía se respeta la propiedad privada, la posesión legal de las cosas y un sistema que todavía no ha sido tocado. Claro, y empiezan a haber ciertos pasitos evolutivos también en los bancos en esta dirección, porque a mí me acaba de tocar que abrí una cuenta y me pidieron una persona que, en caso de que yo no pueda seguir, no siga viva, pues alguien a quien avisarle. O sea, ya te piden un respaldo de ese tipo. Bueno, y no solamente ahora. O sea, existe la figura de los beneficiarios, que legalmente hablando, tú puedes ser el beneficiario de una cuenta, pero a lo mejor no apareces en un testamento o no tienes derecho a heredar cuestiones económicas, pero si tú eres beneficiario, no importa si te dejaron o no te dejaron ese dinero, puesto que eres el beneficiario. Entonces deberá existir un respeto para llamar a los beneficiarios y decirles, oye, tiene 6, 7, 8, 10, 15 años de no haberse tocado esta cuenta, pero tú apareces como beneficiario. Exacto. Reclámala. Exacto. Y no tienes que acreditar la procedencia de ese dinero, toda vez que desde hace, o sea, las leyes que han ido evolucionando para prevenir el lavado de dinero, pues son posteriores a ese periodo de tiempo que ya llega la que no ha sido movido el sistema, no ha sido movido el dinero que puede estar ahí y que tú puedes tener alguna expectativa de derecho sobre de él. Es muy buen tiempo de tomar estrategias de protección a su dinero. Exactamente. Pues muy interesante, ¿eh? Y la verdad es que yo creo que sí vale la pena tener una charla más cercana, que se acerquen a tu despacho y te pregunten sobre esto, porque yo creo que todos estamos viviendo algún tipo de situación semejante. Y es muy importante saber qué hacer y cómo, qué se puede hacer sobre todo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, de verdad. Al muy, contrario. Muy pues creo que sí, todavía está con nosotros o regresó al estudio nuestro invitado, Alejandro Alcóndez, sí está. Para agradecerle, ya vamos a cerrar. Bueno, nos quedan 5 minutitos todavía. No sé si quieras comentar algo más, alguna experiencia que hayas tenido dentro de estas circunstancias. Ah, ya lo tenemos aquí. Alejandro, pues no sé si a ti te haya pasado y si alcanzaste a escuchar acerca de estas cuentas bancarias que se quedan sin dueño porque la persona
muere o por cualquier circunstancia y pasan años, nadie las reclama y entonces pasan a ser pues dinero para beneficencia. Bueno, yo sí alcancé a escuchar, y lo que dijo el licenciado se me hace una información que todo mundo quisiera saber, y yo creo que está en lo correcto. O sea, no pueden pasar siempre y cuando se investigue primero si existen beneficiarios y hay familiares que pueden reclamar la cuenta, como dice el licenciado, ¿no? Eso es lo que pienso. Exacto, estamos de acuerdo entonces. Sí. Oye, pues además queremos agradecerte de verdad que nos hayas acompañado el día de hoy, y ojalá cuando sale tu ojito, pues nos vuelvas a acompañar para que te veamos. Con todo gusto, va a ser un placer. Alejandro, antes de despedirme, primero agradeciéndote la deferencia y el esfuerzo y el profesionalismo que aún con tu ojo que está lesionado, que te cayó la infección, pues que hayas tenido el profesionalismo de dispensarnos unos minutos de tu tiempo. Pero me quedan muchas preguntas en el tintero y voy a tratar de ser muy breve. Sí. La fama a niveles mayúsculos. Me queda claro que la gente dentro de ambiente artístico, de dirección y todo, pues evidentemente es una persona reconocida. Pero ese salto a la fama apabullante, a la fama tremenda, ¿qué es lo que tú en un momento dado piensas o anhelas al siguiente paso, a subir el siguiente paso, o así estás bien? No, licenciado y Mari, o sea, yo la verdad que traigo un fuego latente todavía sobre la pasión que tengo sobre el arte, y mi deseo más grande es, si Dios me lo permite, obtener un Oscar. El teatro chino ya lo logré, estar ahí en el teatro chino, una estrella en Hollywood, y sobre todo respecto a seguir creciendo y eso, yo tengo una fundación que doy juguetes y ropa a los niños, se llama Alejandro el Condés Foundation. Entonces, yo siento que el estar aquí en este planeta Tierra, el que Dios te permite y el público que puedas sobresalir, ser sobresaliente, lo más importante, yo siempre he pensado que tienes que tener los pies sobre la tierra, ser humilde, ser una persona normal y ayudar a tu prójimo y dejar un legado muy bonito de esperanza, de ayuda, de apoyo, agradeciendo a Dios y al público por lo que realmente te debes a ellos, sinceramente. Eso es lo que yo ¿Qué pienso. Sigue? ¿Qué sigue, Alejandro? ¿Qué sigue con Alejandro Alcondes? ¿Qué sigue para dar ese paso? ¿Qué ambicionas? ¿Cómo lo vas a lograr? Ya sabes el qué y estás en el camino. You are on the track. ¿Qué yes. te falta, Alejandro? Tengo planes para, primeramente Dios, para este año venidero, dos películas que quiero hacer, y espero en Dios que en una de ellas pueda obtener el reconocimiento que tanto busco, y sobre todo poder darle a mi público siempre lo mejor de mí, ¿no? ¿Cuál es la fórmula con la que tú piensas sorprender? Para mí, siento que una película que pueda ser ganadora de un Oscar tiene que tener un mensaje muy internacional, donde casi todo mundo se identifique con los personajes o con la historia. Pero por lo general, siempre las películas que han sido ganadoras de Oscars tienen historia, mensaje, y sobre todo son películas que emocionalmente atraen mucho y llama la atención por los personajes y por la historia. O sea, tiene que estar, si era una historia muy bien tejida, y que nuestra gente pues se identifique internacionalmente casi con la película, ¿no? ¿Cuáles son los errores que has cometido durante tu experiencia de director que no volverías a cometer? Cuando aún todavía no tienes la madurez, se te hacen fácil a veces tomar decisiones, y me ha pasado a mí. Igual he ido aprendiendo en el camino, y después analizas muy bien las cosas, tienes más precaución
con las decisiones que tomas, porque una película, una vez que sale al público, ahí puedes dejar, dejas plasmado toda tu capacidad que tienes como director, esa sensibilidad se queda plasmada ahí. No es posible como cuando un pintor pinta un cuadro en pintura de óleo y si no le gusta algo lo recoge y lo arregla. La película ya no. Una vez que sale al mercado, al público, es demasiado tarde y si se cometen errores van a quedar ahí toda la vida plasmados, ¿no? Claro, es una gran responsabilidad y pues se necesita alguien muy grande para hacerlo, así que te deseamos todo el éxito. Ya ahora sí, llegamos al final del programa. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y te esperamos próximamente. Alejandro, a los dos, muchísimas gracias. Karina en producción, todo el equipo de Serlín, gracias por este programa. ¡Uno más! Alejandro, te seguiremos en esa trayectoria y quiero escuchar a Alejandro Alcondes Superior. A todos aquellos mexicanos que han trascendido en el tema del cine. Muchísimas gracias. Licenciado, un placer haberlo escuchado y sus comentarios, todo lo que dice, lo admiro por ser tan inteligente y me encanta todo lo que dijo. Y un placer para mí. Tienen un amigo acá cuando gusten, acá es su casa. Mari, también muchísimas gracias a ti por ese gran apoyo y esas finas atenciones que han tenido para mí. Les agradezco de todo corazón. Y les mando un cariñoso y afectuoso saludo a mi público tan bello que les debo, que soy lo que soy por ellos realmente. Muchas gracias, Alejandro, así sea. Sí. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bye.